Hola familia, pues desde hace varios días que no les mando actualización. Eh, la situación está muy mal, está muy difícil en Europa. No sé qué les esté llegando de, de noticias a ustedes en México, pero una amiga me dijo que todo lo único que hablan es las feministas. Entonces, eh, tomen un tiempo para irse a Google y buscar noticias de España, de Italia, de Alemania. Estamos. En, en, en plena epidemia. O sea, esto ya es realmente una epidemia. No hay manera de, de, que, de que no suceda. Y, y lo único que se puede hacer ahora es estar en tu casa, quedarte en tu casa. Eh, Italia tiene todas las camas de los hospitales del norte de Italia, están ocupadas. Pusieron a gente como en tiempo de guerra, la gente está en los corredores y en las escaleras. A ese punto están. Los médicos ya están enfermos del coronavirus y están trabajando enfermos porque no hay médicos. Eh, está es la situación muy difícil. Eh, perdón. No sé cómo explicarles que tienen que darle importancia a esto. Porque la gente que está lejos piensa que no le va a llegar. Piensa que eso pasa nada más en China. Piensa que eso nada más pasa en Italia y en Europa y en Estados Unidos. Va a pasar en todos lados. México es un país extremadamente grande y tiene cientos de vuelos internacionales al día. No puede ser que haya solo siete casos. No crean que hay solo siete casos, por favor. No caigan en lo mismo que está cayendo toda la Unión Europea. Eh, Alemania ya llegó a 1.200 casos, España ya llegó a 1.200 casos y Francia también. Hay muertes en cada país europeo casi. Y, y Italia está bloqueada. Mi familia está allá, la familia de Nikki. Eh, no pueden salir y nosotros no podemos entrar. Eh, y muy probablemente va a pasar lo mismo con toda, con toda Europa. Muy probablemente vaya a pasar lo mismo con Estados Unidos. Eh, los números de Estados Unidos suben exponencialmente. La gente no tiene acceso al sistema médico. Bueno, ustedes saben cómo funciona ya cuando te enfermas. Entonces. Eh, por favor, cuídense mucho. Eviten aglomeraciones, eviten gimnasios, eviten bares y antros y todo eso. Evítenlo. No se necesita cualquier, uh, cualquiera, in, cualquier interacción social que ustedes tengan en su agenda, que no sea necesaria para que ustedes vivan su vida. Por favor, no lo hagan. No caigan en el mismo cuento de que esto no se contagia cuando no tiene síntomas, porque sí se contagia. Sí se contagia cuando no estás tosiendo, sí se contagia cuando no tienes gripa. Hablen con los abuelos y no los vayan a ver, no los vayan a ver, de verdad, es, es muy peligroso. Y, y ahora que el sistema médico en Italia está lleno, está muriendo gente que también es joven, porque ya no hay camas, ya no hay... Gente que te pueda entubar. Ya no hay nada. Tuvieron que cerrar las salas operatorias de los hospitales para convertirlas en cuidados intensivos. Tuvieron que cerrar las salas de parto. Hay una sala de parto en una entera ciudad, porque todos los hospitales tuvieron que cerrar las salas de parto. A ese punto estamos. Entonces, por favor, mucho, mucho cuidado familia, porque no se deben de creer lo que dicen las noticias. No es verdad los doctores en Italia, Martita, Martita puede decirles porque ella también entiende italiano. Los doctores en Italia están saliendo en las noticias y explicando en italiano qué es lo que ellos están viviendo día a día en el hospital. Están recibiendo entre 50 y 70 personas con neumonía aguda que ya no pueden respirar. Y estas personas son de 20 años para arriba. No son viejitos, son de todas las edades. Entonces, por favor, cuídense mucho. Háganme caso, hagan una buena despensa y tenganla en su casa y no salgan a lugares aglomerados porque no hay motivación, no hay una buena razón para hacerlo. Eviten, por favor, ese tipo de situaciones y sobre todo eviten viajar, no viajen. Tienen vuelos para marzo y abril y Semana Santa, no viajen, quédense en su casa y sobre todo no vayan a Estados Unidos porque eso realmente sería lo peor de las decisiones en este momento. Así que tengan mucho cuidado, las fronteras las van a cerrar a cierto punto y va a ser de sorpresa. Eh, eh, ayer en la noche el, el decreto para cerrar Italia se firmó y en ese mismo instante se cerraron las fronteras y no puede salir la gente, no puede entrar la gente. Entonces, por favor, no dejen a sus familias. No, no se separen. Si uno tiene un viaje, cancelenlo y aunque la gente les vaya a decir que estás en pánico, que estás histérico y que estás loco, en tres o cuatro semanas ustedes van a poder decir a esa persona, ves lo que pasó, porque esto va a pasar, se los aseguro. Entonces, cuídense por favor mucho. Nosotros nos estamos cuidando, estamos en casa todo el tiempo. Los niños desafortunadamente están yendo a la escuela porque todavía no cierran escuelas aquí. Pero los niños tienen una mortalidad de cero. O sea, mis hijos tienen la edad de que gracias a Dios la mortalidad es cero. Eh, pero a partir de los 10 años la mortalidad empieza a subir exponencialmente. Y sí hay mortalidad de 20 años, sí hay mortalidad de 30 años, sí hay mortalidad de 50 años. Entonces, no se crean las historias de que, ay, nada más le dan los viejitos y hay, es una simple influenza. No, es una simple influenza. Una simple influenza no tumba el sistema médico de un país de primer mundo como Italia. ¿okay? El, país, eh, el segundo país que está cayendo ahorita es Estados Unidos. Entonces, no es una simple influenza, no es una gripa y no se va a curar lavándonos las manos. Entonces, necesitamos aislarnos para que el virus no se siga moviendo tan rápidamente. Y si quieren mandar este mensaje a amigos, que tengan, que, 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 que no crean en nada y que sean escépticos hagan hagan reenvío porque la verdad es que yo veo a la gente en Facebook y está súper campante como si nada sucediera yendo a protestas con 50.000 mil otras personas en el mismo lugar a qué estamos jugando a ver a, a ver qué país termina peor o qué